hermoso. Bueno, estamos hoy en Ciudad Deportiva disfrutando de una nueva edición del torneo de atletismo Silvia Rogetti. Este torneo está organizado por profesores y profesoras de educación física y en el día de hoy están reunidos más de 600 estudiantes de la zona oeste de nuestra ciudad. En este momento están por comenzar con un desfile con todas sus banderas. Realmente se ve el esfuerzo que han hecho todos y todas por participar. Este es un evento que se realiza solamente con los sextos grados y bueno, por supuesto, tiene también la motivación de mantener el nombre de Silvia Rogetti presente todos los años como parte de un ejercicio de memoria activa. Bueno, muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué escuela sos? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Patricia Reales. Somos de la escuela 348 del barrio Belén. Y bueno, a mí me tocó venir otra vez. Hace bastante que no participaba del torneo. Fui compañera de Silvia. Así que, bueno, una emoción increíble ver cómo se fue agrandando todo esto. Que yo creo que Silvia, de donde esté, debe estar feliz. Así que, bueno, contentísima. Ah, qué bueno. Entonces, ¿vos conocías el evento de otros años? Sí, porque empezó en nuestra escuela. Lo hacíamos con el profe Guillermo Yáñez, lo hacíamos de esquina a esquina. Así que después se fue agrandando y, bueno, ahora estamos acá. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, me decís tu nombre, por favor, y qué es lo que estamos haciendo hoy aquí. Buen día, mi nombre es Martín González, soy profesor de la Escuela Primaria 197, Silvia Rogetti, y hoy estamos en un encuentro de atletismo conmemorativo a Silvia Rogetti. ¿Hace cuántos años se hace este torneo? Y se más viene o menos haciendo hace unos 8 años, 10 años, más o menos. ¿Y participan solamente las escuelas del Distrito 8? Participan las escuelas del Distrito de San Lorenzo y nos invitan a nosotros, que somos la escuela de Silvia Rogetti. ¿Tenés idea cuántos estudiantes más o menos están participando hoy? Y debe haber unos 500 estudiantes más o menos participando. Son unas 15 escuelas más o menos. Hoy se suma una escuela primaria de Plotier también, que viene de invitada, ¿no? Están también de invitado, al igual que nosotros, todos los años. ¿Y qué opinión te merece este encuentro que se hace anualmente? Es un encuentro muy lindo, está muy bien organizado. Las y los profesores lo han podido sostener durante muchos años. Si bien han ido cambiando los docentes, el proyecto se ha sostenido y siempre por el distrito de San Lorenzo, que es lo importante. Y ellos todos los años nos invitan. Bueno, muchísimas gracias y espero que sea tan disfrutable como está el día. Muchísimas gracias a ustedes y a pasarlo bien y divertirse. Así es, gracias. Chao, chao. Hola. Bueno, Leti, ¿cómo estás? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Quién sos? ¿Por qué estamos acá? ¿Y qué expectativas tenés para el día de hoy? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Yo soy profesora de Educación Física, estamos con todos los profes del Distrito 8 en conmemoración a la profe Silvia Rogetti, un año más en que nos reunimos a hacer este torneo, ambos turnos, turno mañana y turno tarde del distrito. La profesora falleció, es la profesora de la Escuela 197 y bueno, nosotros como ella falleció en el patio dando sus clases por distintas razones, que uno siempre trabaja
y le pone todo el esfuerzo por los chicos. Estaban trabajando en una escuela sin condiciones, en medio de una construcción, y bueno, falleció en un accidente de una malla cima. Fue lamentable y bueno, siempre en honor a ella, en conmemoración, hacemos este torneo con todas las escuelas. ¿Me contás un poquito qué es lo que van a hacer los chicos y las chicas hoy en esta competencia? Este es un torneo de atletismo adaptado a la escuela. Hacemos salto en largo, carrera con obstáculo de vallas, hacemos carrera de velocidad, salto en alto, lanzamiento de suncho, que vendría a ser una adaptación del lanzamiento de jabalina. Muy bien. Y lanzamiento de cubierta también, que también es una adaptación del lanzamiento de disco, ¿sí? Entonces adaptamos para que los chicos lo puedan hacer y que sea fácil. Y bueno, después al cierre hacemos los profes una carrera de posta, que nos anotamos 24 profes para correr una posta. 8 profes, carrera 50. Muy bien. 50 metros. Así que bueno, estamos todos acá poniéndole toda la euforia y la alegría. Y bueno, Silvia nos regaló este hermoso día, ¿no? Que bueno, hace un hermoso sol. Y bueno, estamos todos alegres y contentos de estar acá, con el corazón abierto en memoria de ella. Bueno, aguante la escuela pública. Bueno, sí, es importantísimo. Nos vinimos todos en coles de línea. Salimos tempranito de la escuela y bueno, sí, para que podamos asistir todos y no falte nadie, ¿sí? Bueno, a disfrutar este hermoso día. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos con la música, con su presencia, por hacer llegar esto a todos, para que todos nos contagiemos y hagamos esto por los chicos. Bueno, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a vos.